El monumento que vemos aquí, cada uno de los símbolos, que se instalaron en este lugar y fundamentalmente la presencia de todos quienes nos reunimos en esta conmemoración, representan expresiones de cariño, reconocimiento, camaradería, dolor, amor. Nosotros, los miembros de la promoción 133 de la Escuela Naval Militar, nos sentimos profundamente honrados por la especial consideración que nos dispensa la familia Barnett Clark, sus amigos y la comunidad de Olavarría e Hinojo, y la oportunidad que nos brinden de formar parte del homenaje a su hijo y la última tripulación del Ara San Juan es muy especial para nosotros. Este 15 de noviembre es una fecha de especial significación para quienes nos acercamos en forma presencial, pero también para tantos otros que no pueden acompañarnos físicamente. Diversos motivos hacen que muchos no puedan estar aquí. El servicio que nuestros compañeros prestan en lugares lejanos es un obstáculo para llegar hasta este lugar, pero eso no impide que el motivo que nos reúne esté en sus mentes y en sus corazones. Hoy se cumplen 5 años del naufragio del submarino Ara San Juan. Con la pérdida de esa nave ocurrió el fallecimiento de sus 44 tripulantes, hombres y mujer pertenecientes a la Armada Argentina, que estaban cumpliendo su deber, adiestrándose por la patria para defender y custodiar sus intereses en el mar argentino. El paso del tiempo ayuda a rememorar los acontecimientos vividos a lo largo de días de incertidumbre, de esfuerzo, de camaradería, de solidaridad y de zozobra. La participación de innumerable cantidad de personas e instituciones tanto nacionales como de países del mundo, de muchos países del mundo, en las tareas de búsqueda, forman parte de los recuerdos de esas circunstancias tan difíciles que hubo que atravesar. Pero el tiempo también nos ayudó a traer la memoria de quienes fueron más cercanos a nosotros en el devenir de la vida. Diego Manuel Wagner y Fernando Ariel Mendoza, capitanes de corbeta post-mortem, submarinistas, compañeros y amigos, iniciaron el 2 de febrero del año 2000 en Río Santiago un vínculo indisoluble con un gran grupo de jóvenes que compartía el anhelo de formar parte de la Marina, buscando un futuro distinto. Este día nacía nuestra promoción. Ellos venían, uno desde este pueblo que hoy lo homenajea y el otro desde Concordia, Entre Ríos, con ilusión y vocación. Comenzamos a transitar juntos un camino de amistad, de tradiciones, de formación profesional, de esfuerzo, al tiempo que se forjaba lo que llamamos espíritu de promoción. Ese espíritu que nos mantiene unidos a pesar del tiempo y la distancia, en esta vida o en el futuro. Seguramente cada uno de nosotros hoy nos vuelven a la mente un montón de recuerdos y nos invaden sensaciones difíciles de describir con palabras. Compartimos muchas cosas, nos divertimos, celebramos alegría, nos enojamos, nos ayudamos, sufrimos y gozamos juntos las cosas que esta vida nos dio. Su compañía, complicidad, ayuda, necesidad en buenos y malos momentos es parte nuestra también. Por eso, con el permiso de nuestros queridos Emilio y Catalina, quienes siempre nos han dado un inmenso cariño de padres, el de su esposa, sus hijos, hermanos, familiares y amigos, invitamos con el mayor respeto a continuar el homenaje permanente a nuestro camarada Diego, junto a Fernando y la tripulación que conformaban. Ellos permanecen en cumplimiento de su misión. Nosotros debemos mantener vivo el sentido de su sacrificio. Tener y conservar este lugar tan especial, que con gran esfuerzo y generosidad se construyó, ayuda a materializar el debido homenaje. Un lugar para colocar nuestra ofrenda, hacer nuestros saludos. Sus nombres en calles, escuelas, actividades sociales, deportivas, sirven para sostener esos sentimientos que mencionamos y que tantas personas compartimos. Muchas gracias a todos quienes dan su tiempo y su trabajo por ellos y por lo que significa su testimonio póstumo, enfrentando tempestades y adversidades. Para concluir, con la esperanza de la arriba de buen puerto, de la bienaventuranza eterna, pedimos al cielo su descanso eterno en paz.